El proyecto Balam es un proyecto pionero en Guatemala, que hoy cumple 5 años de estar realizando esta actividad. Por eso es que este evento es prácticamente, como les digo, no solo pionero, sino muy visionario y de apoyo al desarrollo del país. Ok, mi nombre es Oscar Rodas, soy director de ingeniería y uno de los coordinadores del proyecto Balam. Ya tenemos 5 años elaborando este proyecto y ha sido interesante estos 5 años. Hemos logrado de crecer de 100 personas que en un principio tuvimos en ese nuestro primer año a más o menos 2.400 personas que logramos en un proceso. Antes solo eran 6 semanas, ahora son 2 meses con 2 cursos virtuales y con muchos robots participando. Normalmente habíamos llegado a finales con 60 robots participando y este año tenemos 132 equipos que están participando. Más de 700 personas en todo lo que conlleva robótica junto con lo que realizamos con Grupo Intelecto. Y por otro lado, pues es muy importante hacer ver que después de 5 años ya casi todo es producto Chapín. Tenemos piezas por aparte que eventualmente pues tenemos que traer de ciertos lugares, pero lo más importante es que el chasis, lo que es el diseño, la manufactura fue hecho aquí en Universidad Galileo, en Guatemala. Y la tarjeta controladora del dispositivo y del carro como tal, esa tarjeta fue diseñada por alguien de Guatemala, es un alumno de ingeniería en electrónica y eventualmente fue asesorado por la empresa colombiana que nos ayudó a poder manufacturarlas. Así que después de 5 años, yo me siento muy emocionado de lo que podemos lograr y esperemos que sean 5 más. Hola, buenos días a todos. Estamos en la Universidad Galileo. Mi nombre es Diana Sánchez, soy directora comercial de Grupo Educare México. El día de hoy fui invitada a participar en este evento, el cual tiene una magnitud muchísimo más grande de lo que nosotros en Educare México imaginábamos. El Grupo Educare ha apoyado a Proyecto Balam con algunos proyectos de robótica en los primeros grados, en primaria, en secundaria, para que los chicos vayan formándose y con el apoyo de Grupo Intelecto aquí en Guatemala, que es nuestro distribuidor, ha logrado hacer un buen equipo para que los chicos ya en universidad, me parece, y en bachillerato puedan desarrollar los proyectos y competir en Proyecto Balam, el cual nosotros como Grupo Educare consideramos un escalón sumamente importante porque los chicos encuentran un porqué de los materiales. Hoy que nos encontramos con una generación de jóvenes que a todo le ponen un porqué y para qué me va a servir, realmente Proyecto Balam es ese porqué y para qué que los chicos buscan. A la hora que van a la clase de robótica cuando son pequeños, pues ya no ven el ¿y esto de qué me va a servir en la vida? Sino que realmente ya ven esa motivación y esa aspiración de yo quiero tomar la clase de robótica para poder ir a competir a Proyecto Balam. Entonces en Grupo Educare estamos muy agradecidos con Universidad Galileo y con las autoridades que han hecho posible este evento y pues de nuestra parte seguiremos desarrollando materiales de calidad que puedan ir formando a los chicos para poder llegar a estas grandes competencias. Hola, soy Alex Guzmán, director de Grupo Intelecto Internacional. Estoy muy contento en el encuentro de neuroaprendizaje, robótica y emprendimiento. Sin embargo, estoy orgulloso de que Proyecto Balam, hoy en sus 5 años, está superando las expectativas en cuanto a participación, en cuanto a la asistencia de los padres de familia y toda la gente que nos ha apoyado. Podemos ver en cada uno de los rincones las caras alegres de los jóvenes, de los niños, de los participantes, que están en función de querer ganar, pero sobre todo de llevarse una experiencia de aprendizaje. Gracias a todas las instituciones que confiaron en nosotros, sobre todo aquellos patrocinadores o aquellos que nos dan el aval para que este sea un evento de éxito.